amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy muy bien, espero que todos estén disfrutando de un excelente día. Amigos, yo encantadísimo de estarles saludando. Y bueno, pues antes que nada, antes de dar inicio a este video, bueno, pues quiero saber cómo están, amigos. Espero que todos gozando de salud, ¿verdad? Que todos estén permaneciendo en casita, como es recomendable. Mientras que pasa todo esto, sabemos que estamos pasando uno de los momentos más difíciles, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo, realmente son momentos muy difíciles y seguramente los recordaremos, pero amigos, después de esto creo que aprenderemos muchísimo y todo va a seguir, no como estaba, sino mejor aún. Y bueno, realmente espero y todo esto suceda rápido para que, bueno, todos volvamos a hacer nuestra rutina, lo que hacíamos antes, como les digo, a lo mejor aún y hasta mejor. Amigos, el día de hoy les traigo un video bastante guay, bastante cool, bastante bacano, bastante chido, diría yo. Que, bueno, amigos, miren, seguramente si ya leyeron el título y por acá están viendo este producto, pues ya saben de lo que tratará este video. Bien, por acá tenemos el producto de Herbalife, solamente es el desayuno, que es lo que yo consumo, el desayuno y un té que va previo al desayuno, desde hace como un mes. Y bueno, al inicio de que yo inicié a consumir este producto, bueno, pues ingresé a YouTube para mirar de la manera en que la gente se preparaba su desayuno, ¿verdad? Y bueno, pues llegué a la determinación que realmente no hay una manera en sí en cómo preparártelo, salvo las porciones, las cuales son recomendadas en el producto, ¿verdad? Y a lo demás, creo que es muy al gusto del consumidor, es muy personalizado. Y bueno, yo personalicé el mío, quiero compartirles eso, de la manera en que yo me preparo mi batido de Herbalife. Y bueno, amigos, decidí hacer este video, dije, porque bueno, sé que la gente está en casita y tal vez no suene muy atractivo para ustedes o muy interesante, pero sé que a muchas personas sí les interesará. Así es que titulé este video, lo puse en inglés porque sabemos que cuando yo le hice typing en español y en inglés, bueno, salieron más resultados en inglés. Así que yo decidí titular este video como Preparing Herbalife Shake, que seguramente si ustedes ponen el título les va a salir una infinidad de videos similares a este, y esto es solamente para compartir la manera en que yo me lo preparo. Así es que, amigos, no se hable más, vamos a dar inicio a este bonito video, el cual va a estar sumamente guay. Amigos, acompañen, vamos a darle. Bueno, amigos, ya estamos aquí listos para realizar la elaboración de nuestra rica malteada. Y como pueden ver, en esta ocasión utilizaremos tres tipos de fruta. Bueno, utilizaremos fresa, arándano y bananas. Porciones muy pequeñas porque recordemos, estoy haciendo un batido para una sola persona. Si ustedes van a hacer para dos personas, obviamente tienen que utilizar primero que nada un vaso de licuadora más grande y después duplicar cada porción de las que yo estoy utilizando de frutas. Como pueden ver, vamos a utilizar solamente media banana de esta banana, porque aparte el vaso de la licuadora es muy pequeño. Y bueno, amigos, vamos a utilizar el segundo ingrediente,
ya que bueno, yo consideré todas las frutas como un ingrediente. Este es otro ingrediente de los principales, que es la avena. La verdad, la avena, bueno, pues le da una textura mucho más, como más espesa y rasposita a la misma vez. Me gusta mucho la textura que le da la avena. Y bueno, aparte sabemos todas las propiedades que contiene la avena, ¿verdad? Y bueno, pues aquí sigue lo bueno. Ahora sí, estas son la malteada y la proteína, que bueno, es el ingrediente principal de nuestro licuado de Herbalife. Y bueno, amigos, realmente yo utilizo 2 cucharaditas de cada una. Muchas personas utilizan 2 de desayuno, 2 de la malteada y 1 de proteína. Y otras personas utilizan al revés, 1 de desayuno y 2 de proteína. Pero yo le echo 2 y 2 para que, bueno, quede dulcecito, sabroso, cremosito. Y bueno, amigos, ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? La verdad, muy rico desayuno. Como les comento, previo a este desayuno va un tecito que, bueno, se me olvidó en esta ocasión mostrárselos. Pero es un tecito al cual, la verdad, te sienta muy bien. Y la verdad, funciona muy bien para utilizarlo como pre-workout. La verdad, yo utilizaba el café, lo cual era completamente un error porque no me funcionaba, mas sin embargo sí me dañó mis riñones. Y amigos, realmente es de que el té de Herbalife sí funciona como un pre-workout, bebida, y la verdad está muy rico, hay muchos sabores. Amigos, después se los voy a mostrar en otra ocasión. En esta ocasión me enfoqué tanto en, pues, solamente el desayuno, ¿verdad? Y de agua, amigos, les vamos a echar, pues miren, esta botellita es de 16 onzas. Yo solamente le agrego unas 12 onzas para que, pues, con lo que ya le eché de producto, me dé 24 onzas. Este vaso es de 24 onzas y miren, ya está a la mera línea de 24 onzas. Y bueno, amigos, solamente vamos a tapar nuestro vaso y bueno, procederemos a licuar este desayuno para poder devorarlo. Y bueno, amigos, después de estos largos pasos ya quedó nuestra rica malteada. Finalmente vamos a devorarla. Y bueno, amigos, finalmente ha llegado a la finalización de este video. Espero les haya gustado, les haya encantado, pero sobre todo lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más a un nuevo video de Papi Ricky 86. Y bueno, amigos, fue de la manera en que yo me preparo mi batido de Herbalife. Sé que hay muchas maneras diferentes. Y bueno, espero que la mía les haya gustado, les haya encantado. Así es que, amigos, los espero en el próximo video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y todo lo demás que dicen los demás youtubers, que ya se me olvidó. Amigos, les saludo a su amigo Ricardo González, Papi Ricky 80.